Un automóvil volcó cuando circulaba sobre la carretera Morelia-Salamanca, refirieron fuentes allegadas a las autoridades policiales, las cuales indicaron que no hubo lesionados ni fallecidos. El percance se registró durante la mañana del lunes anterior, en las cercanías de la población de Cuto del Porvenir, municipio de Tarímbaro, en los límites con la región de Copándaro de Galeana. Información obtenida al respecto permitió conocer que el vehículo siniestrado es de la marca Hyundai de color gris, con matrícula michoacana, PGF-178V. Unos patrulleros realizaron el peritaje correspondiente del accidente y después pidieron el apoyo de una grúa, la cual retiró el automotor dañado y lo llevó a un corralón, informó para Red 113, Luzma Cervantes.